Uno de los retos más importantes que enfrentamos en la actualidad es el construir estrategias que respondan a la demanda del mercado con una oferta laboral que fomente el trabajo decente, que implica remuneración, seguridad social, oportunidades de capacitación. Sabemos que en la Ciudad de México la población económicamente activa ocupada es de 4.2 millones de personas. También sabemos que la población económicamente desocupada está integrada por 240 mil personas, 134 mil hombres y 105 mil mujeres. Ese es nuestro reto. Por eso, hoy que inauguramos la 29ª Feria del Empleo de la Ciudad de México, desde las directrices del Servicio Nacional de Empleo, como un programa de coordinación entre el gobierno federal y local, reforzamos el compromiso de acercar empresas e instituciones con personas buscadoras de empleo. En esta feria se ofrecerán más de 7.000 vacantes a jóvenes, a mujeres y hombres, adultos mayores y a personas con capacidades diferentes. Nuestra meta para estas ferias, delegacionales, temáticas y macroferias como esta, es colocar en un empleo a por lo menos 16 mil personas durante este año 2014. En el 2013 generó poco más o menos 120 mil empleos. Estos 120 mil empleos han dado pues una respuesta a lo que se está demandando por la ciudadanía, una respuesta a lo que implica que estemos en porcentajes, diría yo, arriba del 7% de lo que es la demanda de empleo en todo el país respecto de la población que en este momento no tiene una fuente segura de remuneración. Por eso combinamos varios factores. Primero, nuestra obligación de generar empleo. Aquí lo tenemos con esta feria. Tenemos programadas otras dos grandes ferias. Vamos a seguir también con la inscripción vía internet, con el portal que tenemos con el gobierno federal, en donde hemos tenido una repercusión muy importante, es decir, se ha captado, la captación ahí ha sido sustancial. Estamos trabajando ya también en el portal de la Ciudad de México, que pronto pondremos a su disposición. Y algo que decía Lorenza, la capacitación. También ya estamos trabajando en un centro de capacitación precisamente para generar mejores y mayores oportunidades a los trabajadores y a las trabajadoras. Tenemos un compromiso con las mujeres, aquí hay muchas mujeres, así que no se les olvide, tenemos un compromiso con ustedes y vamos a cumplirlo, por supuesto, con las madres jefas de familia, con los trabajadores y con los jóvenes, que tengo un compromiso desde siempre, desde la campaña de generar, ya rebasamos, digamos, aquella meta inicial, vamos por más, vamos todavía por más.